Yo te ayudo, pero tú me ayudas. Yo siempre te he ayudado, baby. Hola. Say hi. Hi. A todo el mundo le gustó el baile que hicimos el otro día con la Tigresa del Oriente. Y hay gente que dice que Luis algún defecto tenía que tener. No sabe bailar. Oh, yo no, tampoco. No yo sé bailar. Él sabe bailar, yo no sé bailar. Oh, Dios mío. Cuando yo conocí a Luis, él bailaba cumbias. No, ¿qué bailabas? No, ¿te acuerdas que nos invitaron a unas cuantas fiestas y bailabas cumbia y me burlaba de tus bailados? Que Luis baila como bien raro. Yo no sé bailar, o sea, no sé ni cómo publiqué ese video. Me da vergüenza. ¿Por qué vergüenza? Yo no sé bailar. Ni yo nos divertimos. No, tú no sabes bailar. Tú, Luis hace como si tuviera espinitas en los talones y luego como que le hace rarito, pero no sabe bailar. Yo tampoco, o sea, no manches. Yo cuando voy a fiestas yo no bailo. No bailo, ¿verdad que no bailo? Nunca he bailado. A menos que ande borracho, entonces si bailo hasta me quito la ropa. Míralo. Y la gente dijo, algún defecto tenía que tener que no sabe bailar. No se puede tener todo. No se puede tener pero todo. Pero puedo aprender, ¿no? Puedes aprender. A mí me gustaría aprender a bailar. Siento que yo no aprendería a bailar. ¿Por qué no? Es tan difícil coordinar pies, caderas, manos, cabeza, todo. Sí se puede. Sí se puede. O me voy a hacer como los que hay gente que hace zumba. Ahí nomás se mueven, pero no bailan. No, pero o sea, todo, a mí yo pienso que hay gente que tiene ese talento ya. Tiene, ¿no? Coordinación, sí. Muy bien. Y no, bueno, no sé que no es que yo sea totalmente descoordinado, pero no hay ritmo. Necesito. Pero no hay ritmo. Necesito entrenamiento. Sí. Pues sí, vamos a donde vamos y está lloviendo. Ya. Yeah. Oye, ¿no han llegado las camas de... No, Luis ordenó unas camas para donar a esta gente que estaba desalojada hace unos días por la represa de Oroville. Ordenó unas camas inflables para ir a donarlas a un albergue, pero no han llegado las camas y ya la gente las regresaron a su casa. Ay, no, Luis, no, qué no, bonitas pero... donaciones. No, pero hay necesidad de cualquier manera. Ahora las vamos a tener que donar cuando pero lleguen. Se ordenaron 10. ¿Te ordenaste 10? Así es que van a llegar. Luis es bien generoso, usted se puede dar cuenta. Ordenó 10 camas inflables para... No, pero eso no es nada. No, yo sé que no es nada, Luis, pero hay gente que sí no hace nada. O sea... Mira, la gente nos critica de que... Ay, comen todo el tiempo afuera, de que no sé qué, deberían de donar ese dinero. Es que no le tenemos que estar diciendo todos los días lo que Luis hace y lo que Luis dona. Yo también, pero Luis no, Luis es el tope de donaciones. Miren, los respetos para Luis, no lo critiquen, por favor. Él es un alma tan caritativa, un alma tan buena. Él se quita el bocado de la boca para dárselo a alguien más. No, aunque no sea a mí, aunque no sea para mí, pero para alguien más, sí, Luis es tal así, a todo dar. Así de que ordenó 10 camas. ¿Y a dónde vamos a ir a donar, baby? Ah, hay varios lugares, o sea, quizás hay iglesias que estaban albergando gente. Sí, pero hay más necesidad en Chico. Ok. Tal vez las podemos dar a una organización que las lleve hasta Chico. Sí, pues incluso la Cruz Roja. A la Cruz Roja, exacto. Pero, o sea, la necesidad es enorme, o sea, enorme. Done, haga algo. Aunque es una lata de atún, pero done algo. Lo que a mí a veces me molesta es que la gente se queja de las cosas. Y no hace nada. Y no hace nada. O sea, por ejemplo, voy a tener una conversación con mi cuñado. Muy seriamente. ¿Hoy? Bueno, pronto. Ok. Acerca de la administración de Trump. Ajá. O sea, se queja mucho, pero no hace nada. Exacto. Entonces, yo... Déjalo así. Yo por mi parte estoy haciendo mi propia campaña. Realmente. O sea, creé un dominio que aún, o sea, me tengo que apresurar por sacarlo. TrumpTheDon.com. Y empezar a invitar a contribuidores para que escriban. O sea, pero, o sea, si algo te afecta y te molesta, haz algo. Sí. O sea, a mí me molesta que la gente se queja y no haga nada. Totalmente. O sea, por ejemplo, yo tenía el trabajo con estas empresas, o sea, me quejé y llegué a un punto que dije, ¿sabes qué? Yo no quiero trabajar para alguien más, al cuerno. A la chingada. Y no me arrepiento ni por un segundo. Qué bueno, baby, muy bien. Sí, no se queje, hágalo. ¿No? Exacto. Luis nunca se queja. Manos a la obra. Luis, no se queja de mí, pero no puedo hacer nada porque yo lo tengo agarrado.
No, porque no me quejo. No, no te quejas. No te dije en la noche que te quería mucho, pero que te apestaba la boca. Ay, Luis. No, cuando Luis a medianoche dice, I love you so much. Cuando me dice eso, es porque la culpa no lo deja. Y la culpa de seguro lo trae hasta acá. Ya está como que hasta lleno de culpas. Y a la medianoche dice que I love you. No, yo conozco bien a mi gente. O sea, la culpa lo trae que no lo deja en paz. Voy a confesarte. Voy a confesarme, bebé. Chino. ¿Es algún cura que me confiese? Yo nunca en mi vida me he confesado. Jamás, ¿no? jamás. Y no siento la necesidad. Yo recuerdo que de niño nos llevaban las monjas, porque era escuela privada, ¿eh? Y era cada viernes. ¿Cada viernes? ¿Cada viernes o cada...? Era cada... Cada viernes, y esos son los niños que van a escuelas católicas de monjas. Imagínense los que fuimos a una escuela pública. Y empezabas con las palabras, me acuso padre de. ¿Ah, sí? Me acuso padre de. Y decías tu pecado. ¿Por qué tanto? Y el padre, o sea, ya estaba cansado de escuchar a tanta cría de decir tanta tarugada. Me acuso padre de. Y en cada pecado era el me acuso padre de. Ay, por Dios. Me acuso padre de. Bla, bla, bla. Me acuso padre de. Voy a rezar a tres aves marías, el Padre Nuestro, yo te absuelvo en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vete. Ah, y el que sigue, vete, el que sigue. Y era, lo que pasa que tenía, era un tipo de confesionario en el cual se ponían uno al lado derecho, el otro lado izquierdo y otros de rodillas enfrente de él. ¿Y los tres al mismo tiempo se confesaban? No. Te debías quedar privacidad a los otros. Pero ahí estabas oyendo. Habían crías que se metían a los confesarios de los lados. Confesorios. Y se sentaban ahí como curas. Y, ajá, y sin escuchar lo que estaba diciendo el otro. Pero, ¿cuál es tu pecado más grande que te acuerdas que le confesaste a un cura? Eso es privado, ¿eh? No, ay, Luis, por favor. Es privado. ¿Tú eres católico de esos? Ay, señor cura, me agarré el pipi. ¿Qué fue? No, ni eso, ni nunca. Entonces, ¿qué fue? Rezongarle a mi madre. Ay, eso era un pecado. Yo estuviera ya estuviera de patitas en el infierno. O sea, yo con mis padres fui rejego, nunca me dejé y siempre les contestaba. Es más, fíjate, algún día hasta mi papá le dije que fuera a sonar a su madre. Y no me arrepiento. No. Porque o sea, yo sí le dije, vete a tu madre. ¿Ah, sí? Sí. Ay. Y lo digo con un orgullo, no lo digo con un orgullo. Pero es que a veces uno tiene que levantarle la voz a alguien, incluso a los padres. Ay, Dios para mía. Que entiendan tu punto. No sé. Que entiendan tu punto. O sea, los padres a veces creen que él tiene toda la razón y al hijo no le dejan de hablar ni de expresarse. Y yo les dije, ¿sabes qué? O sea, me acuerdo que casi me ahorcaba, pero no me dejé. Yo corrí. Yo era mejor hijo que tú, entonces. Totalmente, eso no hay duda. Ya ves. Oye. Dime. ¿Quieres hacer un tag aquí para YouTube? No hoy, pero otro día, con una cámara enfrente de nosotros, que dediques el tiempo para la cámara, unos 10 minutos. Okay. Hay un challenge o un tag que se llama, voy a decir la palabra como es, ¿ok? En sonante. Me caso, lo mato o me lo cuchiplancheo. Y consiste en que en un frasquito metemos muchos nombres de diferentes personalidades o gente que tú quieras. Y cada persona cuando le toca su turno saca tres papelitos, uno, dos, tres. En ese papelito te puede tocar Donald Trump, te puede tocar Hillary Clinton y te puede tocar Ted Cruz. Y tú tienes que decidir cuál de esos tres, con el cual de esos tres te casas, a cuál matas y a cuál te... Baby, eso es muy rudo. No, ay, Luis, por favor, eso es el pan de cada día en YouTube. ¿Lo quieres hacer? Yo ya tengo la lista de nombres. Ayer puse como 40 nombres. ¿Qué? ¿Sí o no? Ay, Luis, anímate, no seas así. Seguro, me animo. ¿Cuándo? Va a estar súper divertido, como no tienes idea. Los nombres que has cogido. ¡Ah! Hay buenos, hay cosas así que dices paparrín chuchurro. Pero hay otros que también dices, ay, güey, ¿qué hago? Y lo hice estratégicamente, imagínate que te toquen tres juntos, por ejemplo, a Nicolás Maduro, a Donald Trump y a Evo Morales. ¿Con cuál te casas? Yo una matadera, bebé. Una matadera. Una matadera. ¿Qué te cuento? Hola, chiquirrines, bienvenidos al siguiente día. Al siguiente día, pues continuación del vlog de ayer.
Ayer ya no seguí grabando porque... ¿Ayer? Sí, ayer. Porque pues nos ocupamos, Luis en unas reuniones, yo en unas reuniones. Y después aquí tuvimos en casa el resto de la tarde-noche a una sobrina de Luis que se quedó a dormir. Y ya no grabé porque le estaba prestando atención. Ya saben, ¿no? Cuando uno tiene visita... pues no es tan fácil como que andar grabando e ignorar a la visita, no se hace. Así de que no grabé, y hoy en la mañana pues ya la chica se fue. Ya llevé a caminar a Tito y a Luigi. Luis nos hizo pancakes de desayunar otra vez. Me sobraron 2 pancakes. Llevé a caminar a los perros. Luis acaba de ir a un café a... tiene que hacer algo de trabajo y se fue a trabajar a un café. Y yo ahora tengo ganas de ir a Sephora. Bueno, voy a ir a Sephora porque son las 2:30. Porque hay un producto que quiero probar desde hace mucho tiempo y estoy con la curiosidad, así que lo voy a conseguir de una vez. Y trataré de regresar a tiempo porque Sephora no me queda tan cerca. Unos 20 minutos más o menos manejando. 20 de ida y 20 de venida. Y tenemos una comida, cena, como eso de las 6 de la tarde con una amiga y su marido y otros amigos. Y pues quiero regresar a tiempo para arreglarme y para ir a esa cena. Pero así está la cosa. Así de que ay, me preparo y nos vemos al rato, ¿ok? ¡Vamos! Me siento desesperado. Ya teníamos que estar en la cena a esta hora. Fíjese, nos invitaron a las 6. Ya teníamos que ir en camino a esta hora. Son las 5:52 de la tarde. Pero Luis siempre va con unas lentitudes, preparándose, que a ver, no sé qué tanto hace. Que me tuve que venir al auto para ponerle presión. O sea, enciendo el auto, ya encendí el auto, aquí estoy... Para ver si le pongo presión y sale. O sea, es súper lento para el momento de irnos. Oh my God, o sea, ay, ¿por qué se me cae esta cámara? Usted no tiene ni idea. Y eso me desespera cuando llegas a un lugar tarde. Conozco a esta gente. Y si esta gente te dice es a las 6, es porque es a las 6. No es como en los latinos, ¿no? Que, ay, pues ahí llégale a las 5. Y todos vamos llegando como a las 6:30, 7 de la tarde. No, esta gente es como que a las 5, a las 5. Hijo de su madre, pinche Luis. Ay, ay, ay. We love you, baby. I love you too, baby. Ya regresamos de nuestra fiesta que Luis llegó tarde y no quería ir. No quería ir, no quería ir. Y se la pasó de lo mejor. Comió, bueno, no comió. Se devoró unos brownies. Unos brownies que son de chocolate, más aparte le puso más chocolate. Y unos alfajores argentinos. Che, boludos. Hacen unos alfajores argentinos. Buenísimos, o sea, te digo, come los alfajores y le ponen prosciutto. Prosciutto, sí. Oye, boludo, el otro día alguien miró tus calzones tirados en el piso. Ah, sí. Y dijeron que se los puedes regalar autografiados. Eso, está muy feo eso. Si ustedes tienen calzones autografiados por Luis, sí se los, si yo se los mando, nomás díganme. Mejor es ver mi short, mira mi no, short. No, unos calzones tuyos autografiados. Yeah. No se los muestro tanto porque son privados. Estaban bonitos, ve. Estos son mis shorts. Eso es lo que se pone Luis para hacer yoga en las mañanas. Uh-huh. ¿Se lo pueden imaginar ahí? No sé cómo doble la ¡Cállate! Si quieren unos shorts autografiados por Luis, let me know. 500 pejitos. Autografiados, usados, como usted los quiera. Regalamos aquí. Calzones amarillos. Calzones de Luis amarillos, el que usted quiera. Si usted quiere, ya sabe. Aquí se los mandamos, se los regalamos. Seguro. ¿Cuáles son tus tipos de calzones favoritos? ¿Los míos? Uh-huh. ¿Qué tipo de calzones te gustan más? Los tuyos. A mí me gustan esta marca. Si algún día me van a regalar, uno se llama Twix. ¿Twix o cómo se llama, Luis? Twixt. Yeah. Estos me gustan a mí, son mi marca favorita. Son tan cómodos. Son sexys. Me gustan estos, los chinos. A Luis le gustan calzones coreanos. ¡Sí! Oigan, pues si quieren que hagamos el reto que les dije el otro día, de a quién matas, a quién te casas y a quién. Luis no quiere, no quiere. Yo ya tengo la lista. Coméntenme aquí abajo. Si logramos más de... ¿Cuántos comentarios?
No, tampoco no te pases. Si logramos más de 60 comentarios aquí abajo que digan que hagan el reto, que hagan el reto, que 100 comentarios que hagan el reto, lo vamos a hacer. Garantizado. Así tengan que darle las nalgas al diablo, pero lo vamos a hacer. No, ¿cómo es posible? ¿Nalgas al diablo? ¿Crees que el diablo va a querer tus nalgas? ¿Tú crees que no? De backup. Ay, pues sí. Pero ¿y si andas doblando ropa? Pues, mani, ayúdame. Baby, yo ando grabando. O sea, aliviáname, compadre. Y ando muy cansado, de veras. ¿Qué cansas tú? ¿No haces nada? De comer. Es que comí como usted no tiene idea. Me enmarrané, híjole. Alfajores, dulces, empanadas argentinas. Lo que. Yo al menos fui a hacer ejercicio en la mañana. Yo fui a correr los perros en la mañana. No, me correr, sí, me correr. Corrí a la cocina a comer pancakes. Pero mañana voy a ir al gimnasio. Sí, por favor, te estás poniendo gordito. ¿Luis? No, sí, sí, ya, la neta. Pues, Luis, no me estoy. Ay, Luis. La gente, alguien comentó, Yasmani, es muy feo que tu pareja te balconee de esa manera. Balconear quiere decir que ventiles mis cosas y que no son ciertas. Ok. Que estoy gordo. No estás gordo, baby. Mira, así está. Que estoy gordo. Estás súper pasadito de peso. Baby, I'm just kidding. La gente se cree todo, Luis. Quiero que estés saludable, baby. Estoy saludable, pero mira, la gente que nos ve, Luis, la gente es bien sensitiva, el público. La gente cree todo. Todo se cree la gente. Bueno, así que si tú me dices que yo tengo X cosa, la gente se cree. Si Luis dice que tengo mal aliento, la gente va a creer que se me pesta la boca. Si Luis dice que estoy gordo, la gente va a creer que yo estoy gordo. Hagamos una prueba entonces. Hagamos una prueba, cabrón. Por ejemplo, una señora ofendida me dijo, Yasmani, no me gustó lo que dijiste. ¿Qué dijiste? Que la gente de 50 años no te motivamos en el gimnasio. O sea, es que la gente malentendió las cosas. Yasmani. ¿Qué dije? ¿Qué dije yo? A esta hora del día, no hay motivación. Va gente mayor. Pero no dije que la gente mayor era menos. O sea, para nada. ¿Y dice que especificaste edades? No dije edad, pero es que la gente se pone el saco cuando sienten que les queda. Dije gente mayor, hay gente de 30 que ya tiene aspecto de 60. Y hay gente de 70 que tiene aspecto de 20. O sea, mi maestro de yoga. Tu maestro de yoga, o sea, si tiene 75 y tiene una actitud increíble. Exacto. Tiene uno de 20 años. O sea, es que la gente, perdóneme que se los diga a usted que me está viendo, pero hay gente muy sensible que se pone cualquier saco. Nosotros aquí somos un pinche show, somos un escándalo. No todas las madres que nos decimos todos los días es porque las sentimos realmente. Bueno, Luis sí siente todo lo que me dice. Pero yo ahí le puedo decir gordo, narizón, hijo de la gran no sé qué. Pero yo nomás le digo para tener diversión, no porque sí ya lo sienta de esa manera. Si Luis me dice, estás bien gordo, es porque él sí lo siente. Él lo siente de esa manera. Él está como un mendigo palito de esos para comer sushi. Así flaco, sin gracia. Pero uno tiene así que, uno tiene cuerpo latino, así, rellenito, papacito, chiquito. Sí, lo siento. ¿Qué? Estimón. I love you no matter what. Me quieres aunque esté gordito, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo se ve? Flaquito, gordito, huevoncito, así, flojito. Mira, tú me sigues ninguneando, pinche Luis. Baby, ¿qué me ves haciendo aquí cosas tú y...? Ahí te van los calzones. No, eso no se los muestres. Usted tiene calzones rosaditos. Sí, no sé, está el color rosito. Eso no lo muestres. Son como de niña, de kinder. Y es más, eso no lo muestres. ¿Por qué no? Porque esos son un color coreano muy... No, y no les voy a mostrar los que te pusiste el otro día, los blancos. No. Sácalos. No. ¿Te acuerdas los blancos que me dijiste? ¿Y cómo se me ven? Esos son privados. Pinches calzones. Le quedaba, parece que se los puso con calzador. Te tengo buena nalga. ¡Cállate! Tú todo tienes bonito, yo no tiene todo... ¿Yo de qué tengo nalgas? Tiene nalgas muy bonitas, baby, muy bonitas. De huevo. Yo no he dicho nada, yo he dicho que he hecho el adjetivo calificativo ha sido bonito. De ahí adelante, si los huevos son bonitos para ti, adelante, las tienes de huevo. Tú tienes nalgas de cucharazo. Si las nalgas de cucharazo, te satisfacen así hasta siendo que digamos que te gusta. Adelante, tengo nalgas de cucharazo. Ya vámonos. Mira, a dormir, baby, a ya. Mí no me afecta nada. Yo sé quién soy y quién cómo soy. No me parezco a nadie. Me gusta mi origen.
A mí también me gusta la mía. Ya vámonos a dormir, sepárate, despídete. No se ofenda, señora, señor, señorito. No se preocupen, usted ríase de las cosas. Good night. Yo les mando el calzón autografiado. No sabes lo que dice la gente. Va a pedir pinches calzones autografiados. Después no vas a tener para tantos. Solo aplica para Estados Unidos porque el envío es muy caro a otros países. Yo sí se los envío. Estos rosaditos se los. Tiene que tener requisitos. Tiene que ser soltera o soltero. ¿Entre cuál edad? Entre 21 y 102 años de edad. Y se los enviamos autografiados. Ahí le va a escribir la firma. El peor es nada. Chiquito. 21, ¿y cuántos años hay? Entre 21 y 102. 112. ¿Por qué no 150? 102. Ya de 150 en adelante ya no tienen sensibilidad. ¿Sale? Que nos vemos luego. ¿Quiere calzones? Opine. Si quiere reto, opine. Bye.